los míos, en el día de hoy vamos a probar un hidrófugo en este bloque. El hidrófugo, pues como ustedes saben, repele el agua, protege para que la humedad no entre tanto en los materiales de cemento, sea concreto celular, sea de otro. Vamos a probar en uno de nuestros bloques que hacemos y vamos a usar este producto. Mire. Este es un producto hecho en Colombia, en el Valle del Cauca. Pueden ver las indicaciones. Para esto vamos a dividir, ¿verdad? A una parte le vamos a aplicar y la otra la dejamos así natural. Bueno, pues como más grande este. Vamos a echar aquí nuestro hidrófugo para aplicarlo con una brocha. Parece un pegante. Vamos a ver. Vamos a usar esta brocha y aplicamos. No tiene ningún olor así repugnante ni agradable tampoco. Entonces rinde bastante, amigo. Yo pensé que necesitaba más. Esto lo pueden aplicar en sus paredes, en estucos, en paredes normales que estén muy expuestas a la lluvia, a la humedad, para proteger. Lógicamente al concreto celular hay que aplicarle su capa de estuco, bueno, ahora vamos a esperar algunas horas que el producto seque y hacemos la prueba con el agua, a ver si es verdad que protege del agua. Bueno, mis amigos, han pasado ya algunas horas desde que le aplicamos el hidrófugo. Ahora vamos a ver los resultados. De aquí para acá no tiene, de aquí para acá tiene hidrófugo. Ustedes ven que hay una tonalidad un poquito diferente, ¿no? Como más oscura. Vamos a dejar caer un poquito de agua aquí. Bueno, se nota que se absorbe, ¿sí alcanzan a ver? Una parte de esta agua se absorbe. Ahora vamos a echar acá en la parte del hidrófugo. ¿Notan la diferencia? Como pueden ver, las gotas se acumulan pero no penetran en el bloque, como si ocurre en el lado que no está tratado con el hidrófugo. Porque todos sabemos que el concreto celular absorbe, como todos los concretos, y precisamente estos productos son para eso, para evitar humedades y esas cosas. Entonces, mis amigos, ahí les dejo esa inquietud. Los que preguntan que cómo hago para que no me filtre agua, cómo protejo. Esto está diseñado para muchos productos, no solo concreto celular. Entonces, eso es todo.